Contame la experiencia de estar en los EPADE, de estar compitiendo en lo que te gusta, el ciclismo. Bueno, es mi primera vez en los EPADE y estoy muy contento por ahora obtener el primer puesto. Y bueno, esperemos que siga manteniéndolo hasta que llegue el líder. Bueno, ¿cómo estuvo la prueba de hoy? Estuvo dura, siempre ya teníamos bien sabido dónde se nos veía poner duro. Y bueno, tratamos de poner mucho más de lo que siempre veníamos entrenando y bueno, ya sabíamos toda la pista. Un buen equipo han conformado, buen puntero, buen líder. Sí, ya muy bien, teníamos todo planeado ya. La etapa de ayer, bueno, me acalambré y bueno, me sentí un poco decepcionado porque después, bueno, pude relevar un par de posiciones. ¿Hoy tuviste revancha? Hoy tuve revancha y espero que pueda hacer un buen tiempo. Contame, Edgar, cómo estuvo la experiencia de esta competencia, de este torneo. Bueno, muy lindo, sobre todo porque tenemos buen equipo y se han dado los resultados. Van punteros, cómodos, líderes. Sí, bueno, trabajamos para esto, metimos casi 7-8 concentraciones de enero hasta ahora y se debe todo al trabajo que hicimos. ¿Cómo viviste la experiencia de estar concentrado, de estar compitiendo con los chicos, tus compañeros también con otras provincias? Linda experiencia. ¿Vas a seguir en el ciclismo? ¿Te gusta? ¿Te apasiona? Sí, me gusta mucho. Me queda este año mi último Evita y mi primera Araucanía, así que vamos a ver qué sale. ¿Vas a apostar todo ahí? Sí, a entrar en Evita y si entro a Araucanía, hacer un plus. Maybe heaven right now.